amigos de YouTube, nuevamente grabando y filmando un video para todos ustedes aquí el señor G, desde las tierras de Tototlán, Jalisco. El día de hoy voy camino hacia un lugar, hacia una ubicación. Sin embargo, pues parte del andar del camino es poderte encontrar con de repente lugares como este que tengo aquí a mis espaldas, que es como un rancho abandonado, un rancho que por lo que parece sufrió de una quema, ya que toda la parte del zacate se encuentra totalmente quemado. Y ahorita me di la tarea de darle una recorrida por aquí, por los alrededores, para ver si era propiedad de alguien, pero pues parece que no. Se extiende un poco hacia lo que es la parte de allá, está cercado, pues todo eso parece ya estar en abandono, porque pues todos los metales ya tienen bastante óxido, es decir, que está quemado, y también pues ya parece que está por ahí en ruinas. Entonces vamos a ver si podemos entrar para grabarlo, porque se me hizo interesante lo que es la finca, la fachada, de hecho que tiene por ahí una alberca, y cómo la casa ya se encuentra inclinada o incluso está vencida. Vénganse. Miren, pues de entrada lo que les comentaba, esta es la parte del frente. Fíjense, por ejemplo, la herrería ya se encuentra muy maltratada. Esta barda de aquí ya está totalmente caída. Y si se fijan, por ejemplo, lo que es la piedra, también la piedra que formaba parte de la misma, o de los pilastros y todo, se encuentra aquí regada. Y esta es la parte de aquí que les comentaba, que todo esto se encuentra quemado. Y miren, la típica fachada que tenían de repente las casas de campo o los ranchos, que es como este tipo de arquería. La herrería también, no sé si en su momento ahí hubo más adornos y fueron sustraídos, puede ser. Y ahorita igual, lo que me topé ahorita que vine a ver era que pues ya tenía su candado. El candado, les digo, ya está bastante oxidado. Miren, no tiene ni siquiera candado, está soldada la cadena. Hubiese parecido que tenía algún tipo de lona o de manta aquí arriba, porque hay como colgando telas. Allá tenía su electricidad, tal vez tenía uno igual que este de aquí, que es como un candelabro. Y pues parece ser que quiera el número 8, por lo que se puede ver. Miren, este en su momento fue una fachada de color azul. No sé si el Google Maps se pueda sacar fotografías de cómo pudo haber estado antes. Ahora las voy a tratar de buscar para ver cuánto puede retroceder en el tiempo el Google, a ver si me puede dar un panorama de cómo era. Les decía que me di por ahí la vueltita para ver cómo se podía uno ingresar, y pues creo que por aquí era la forma ideal. Nada más vamos a ver qué tan fuerte está el alambre, y bueno, ya estamos aquí. Miren, de entrada, chéquense lo que les comentaba, es esta parte, ¿no? De lo viejo que puede estar el lugar o el terreno. Estos juegos infantiles, son obviamente hechizos fabricados, pero simplemente vean la cantidad de óxido que tiene. Las sillitas esas, una es diferente totalmente de la otra, igual el sub y baja. También la parte donde te sientas,
Se fijan, incluso ya está vencida. Esto no es de que tenga tanto la afectación por lo de la quema, porque también la quema se extendió hacia acá, sino que pues es metal, ha estado a la intemperie durante mucho tiempo y pues por ende se ha ido terminando. Miren, ahí por ejemplo en esa parte había, me imagino que unas palmas, y por el tema del incendio se nota que se cayó hacia acá. Aquí parece ser lo que era una, pues una fosa, un aljibe, por ahí alcanzo a ver tema de una pieza de fierro fundido, una rata gigante. Ok, miren, aquí hay rastros de un azulejo, no sé si es el que hubiese aquí, y ahí, en esa parte de ahí, parece ser que ahí había montado algo, no sé, pudo haber sido una fuente o algo, porque tiene una forma circular, pudo haber habido aquí algún tipo de fuente o algo. Miren, esta de la parte de la alberca me llamó la atención desde que la vi desde la carretera. Miren, esta obviamente está construida con material, no es no es fibra de vidrio, incluso no está ni recubierta de vitropiso, de ese material que normalmente está en todo tipo de alberca. Es prácticamente cemento y como si fuera una pila. Esta parte de aquí era la parte bajita, la parte como para los niños. Ahí está la división, allá va hacia lo más hondo. Ya obviamente la estructura también está muy floja. De incluso esos tubos de ahí son tubos de fibra de vidrio con PVC. Me llamó la atención ahorita que estoy viendo para allá, alcancé a ver una nariz abajo de ese portón negro, pero no era nariz de perro. Juraría que era un como mapache o algún animal de esos, porque era una nariz chica, porque se alcanzó a salir por abajo y pues obviamente como que para ser perro pues no, ya haya salido. Incluso si es perro pues no hay bronca, corremos hacia el alambrado. Y hay otro dato que me pareció interesante. Miren. No, es que no se alcanza a ver por la cámara, pero se asoma de repente esa nariz por ahí, por debajo de la puerta. Como anda por ahí también un pájaro, como que la misma nariz sale a olerlo. En fin, les decía. Hay algo que me llama la atención de aquí del terreno, que es esto. El terreno tiene grandes aberturas por aquí, por alrededor. No sé si a raíz del mismo incendio o de algún movimiento de tierra, etcétera, porque esta misma raya la vi ahorita en la parte de ahí de afuera, como tipo grietas, se puede decir. Fue lo que me llamó la atención de aquí del lugar. A ver, vamos a ver por acá. No sé si haya algún perrito por ahí guardado o qué era lo que en su momento se pudo haber asomado por ahí. Bueno, tal vez sí, porque se ve como que si vienen y barren
Entonces puede ser que sí, sí haya un perro aquí. Bueno, para no arriesgar, porque sí, ya vi que sí vienen a limpiar y a barrer de vez en cuando. Miren, ahí en la parte de arriba se encuentra la, como que es la casa, la zona principal, pero no sé si se pueden fijar que ya está totalmente vencida de un costado, está totalmente inclinada hacia acá. Incluso me imagino que esta viga de acá era la que le daba como una especie de soporte, pero pues ya obviamente se salió de ahí, ya está totalmente a punto de caer hacia acá, hacia este lado. Me imagino que aquí era una casa de campo o algo, porque aquí tengo, por ejemplo, esta parte de aquí es como un asador. Esta parte de aquí es un asador. Ahí atrás había una barra. Acá está para lavar los platos, los trastes. Este de aquí era el baño. Y las escaleras, las escaleritas como para subir. Ya arriba te dormías. Acá pues no sé, me imagino que la sala, otros cuartos, etcétera. Quiero pasar más para acá, pero no sé si haya perro o no. Porque si hay perro, pues voy a tener que salir corriendo. Y me inquietaba esa nariz que vi. Vamos viendo el típico saludo de guerra. Pues, no se ve que haya respuesta de ningún tipo de perro. Acercarnos un poquito más a ver qué se puede ver. No, como que obviamente trataron de restaurarlo, de rescatarla, pero sí tiene bastante daño. Incluso de aquí se alcanza o se sigue alcanzando a apreciar cómo ya está por caer. Incluso les decía, está inclinado hacia acá y también está inclinado hacia el frente. Yo creo que si pones una pelota ahí arriba o cualquier objeto redondo, fácilmente se va rodando hacia acá, hacia afuera. Esta es la casa, como que la, incluso fíjense, ahí les va otro detalle. Allá hay una puertita, hay un cancel, una cancelería. El cancel está inclinado hacia allá. Es lo que les comentaba también de lo del terreno, que como que tiene varias grietas, varias aperturas. No sé si hubo un movimiento también, como os lo afectó algún temblor, porque fíjense, acá la alberca también está agrietada. Si se fijan, por ejemplo, por algún movimiento de tierra. Esa grieta es de que se desplazó obviamente el terreno y se rompió. Y yo creo que fue lo mismo que le pasó a la finca, que a raíz de todo eso, fue por eso que se desvió hacia acá, hacia el frente. Las ventanas de ahí, de la parte de arriba, las ventanas se zafaron por completo hacia adelante. Es lo que estoy viendo. También está súper agrietado de ahí, de parte de arriba. Se alcanza a ver una grieta enorme, enorme hacia allá. Obviamente también por el desplazamiento de la tierra. Y lo que les comentaba ahorita, esa reja que está ahí, este portón, ese de allí, está ladeado hacia allá. Incluso si se fijan, tiene una separación en el arco. Quiere decir que estaba pegado bien y todo, pero al momento de que hubo como que el movimiento, el temblor o lo que sea, se separó por completo y nada más quedó pegado de este lado. Eso es lo que ahorita alcanzo a ver o a revisar. De acá, de este lado, no se ve que tenga tanto daño, pero sí se ve. O no sé si la construcción como tal está, es la que está chueca, o qué, pero pues sí, tiene
algo de daño este lugar. Miren, allá tiene otro arquito, otra salida. Por lo que ve ahí adentro, pues la casa está vacía. Nada más quedan algunos materiales de construcción. Les digo, como que trataron en su momento de, pues, de recuperar el espacio. Pero pues sí, ya está bastante, bastante dañado. Yo creo que fue a raíz de eso, de los movimientos telúricos que pudo haber tenido aquí el lugar. Y me imagino que en su momento estuvo bastante bonito, ¿sí? Bastante agradable poder venir para acá con, como que con la familia. Dejen ver que se puede ver acá de este lado. Obviamente no se puede entrar ahí, está encadenada la puerta donde vi la nariz. Y acá de este lado, pues nada más está ese pequeño patio, que igual ya demolieron ahí como que el tejabán, tumbaron la cisterna de cemento, y como que sí lo están destruyendo poco a poco. Pues bueno, creo que aquí dejamos ahorita ya este video aquí corto, pero pues al final de cuentas son lugares bonitos que de repente uno se topa por los caminos de aquí del estado, y vale la pena echar imaginación de cómo pudo haber sido aquí este lugar, de quién pudo haber sido y por qué es que se empezó a quedar así en el abandono, y qué fue lo que ocasionó que se empezara a deformar por completo. ¿Sale? Pues bueno, ya ahorita sigo para el rumbo donde iba. Ya me agarro camino para ver qué más encuentro, igual si me encuentro algún otro lugar de camino para allá, porque esta carretera nunca la había transitado, entonces no está de más conocer qué puede haber por aquí por la zona, ¿sale? Bueno, se despide de todos ustedes, hasta aquí el señor G, deseándoles un excelente día y nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias y bye.